¿Te estás proponiendo salir a correr todos los días para bajar la pancita? Tenemos que hablar. Buenas noches, familia. Yo soy Eli Corral y estoy feliz de conectar contigo. De una vez, déjame un like y si no te gusta, te lo llevas. Cuando no llevamos una vida muy cercana al deporte y queremos adelgazar, lo lógico es comenzar trotando o caminando unos minutos al día, que tiempo después pueden convertirse en horas corriendo y lamento decir que serán horas perdidas. Sí, si nuestro objetivo es perder grasa, bajar talla o generar músculo, correr no va a ser la respuesta. Sin embargo, como lo comentamos en el video 4 del canal, correr es un ejercicio cardiovascular excelente si lo que estás buscando es mejorar tu sistema circulatorio, óseo y cardíaco principalmente. Así que vámonos a romper este paradigma y como no solo se trata de desmentir, sino de solucionar, vamos a darte ese microcambio que hará que tu kilometraje dé resultados. Primero que nada, tenemos que repasar un poquito cómo funciona nuestro cuerpo para poder validar por qué corriendo como normalmente lo hacemos no vamos a adelgazar. Ok, empecemos analizando que todo lo que nos comemos va a generar glucosa, que es azúcar en la sangre. Nuestro hígado es el encargado de recibir esa glucosa y gestionarla para generar energía a todo nuestro cuerpo y hacer que nuestros sistemas funcionen. Pero cuando el hígado se llena de glucosa y ya no es capaz de almacenar más en él, entonces envía todo ese exceso a que se acumule como grasa. Y ahora, ¿cómo revertimos eso? Para lograr que esa grasa almacenada se consuma, necesitamos someter a nuestro cuerpo a un estrés físico en donde el cerebro le diga al hígado: Amigo, necesito energía urgente. Y el hígado, al verse limitado, tiene que ir a ese almacén de grasa y liberar un poco de lo que tiene en stock. Entonces, si nosotros corremos, trotamos o caminamos a un ritmo constante que no representa ese estrés físico, no va a ser necesario que el hígado consuma más energía. Y solo estaríamos contribuyendo a una mejor salud cardíaca. ¿Cómo podemos detectar esto? Cuando nuestro corazón late a un ritmo que podemos mantener por bastante tiempo. Pero si sometemos a nuestro cuerpo a un estrés o resistencia o exigencia que lleve nuestro ritmo cardíaco a tope, entonces empezaremos a ver resultados. ¿Y cuál es el microcambio para convertir este bonito deporte en una máquina quemagrasa? Sprints. Los sprints son intervalos, es decir, periodos cortos de máximo esfuerzo. De hecho, este tipo de práctica es súper común entre los corredores profesionales porque les ayuda a mejorar su resistencia, a regular el ácido láctico y a mantenerse bajos de grasa. Y ha sido de tal interés científico que hay un sinfín de estudios que lo avalan. Yo te invito a que después investigues un poco más. Aprovechando que estamos iniciando el año, invirtamos nuestra energía y nuestro tiempo de manera consciente para lograr ese deseo de adelgazar. Ojo, no es lo mismo bajar de peso que adelgazar. Chécate al final mi video Mitos sobre bajar de peso para que estemos en sintonía. Y por cierto, no necesitamos invertir una hora corriendo. Cambiemos nuestro cuerpo y nuestra salud en tan solo 15 minutos de la siguiente manera. 3 minutos caminando o trotando y luego 1 minuto corriendo con mucha intensidad. Y luego 3 minutos caminando o trotando suavecito y 1 minuto corriendo con mucha intensidad. Y así lo repites 4 veces hasta lograr los 15 minutos. Súper importante hacer un calentamiento previo para evitar lesiones y un estiramiento al finalizar para evitar contracturas. Si actualmente tenemos mucho sobrepeso, vamos a comenzar caminando 3 minutos y luego caminando lo más rápido que puedas 1 minuto y así hasta cerrar el ciclo.
Obviamente es muy importante acompañar esta práctica de una nutrición saludable que nos llene de energía y nos encamine a obtener los resultados visibles y duraderos. Chécate mis otros videos de alimentación porque seguramente encontrarás microcambios que son súper útiles. Gracias por coincidir, suscríbete y activa las notificaciones porque todos los viernes tenemos que hablar. ¡Posdata! ¡Corre! Libera tu mente, libera tus miedos y cambia tu vida, tu salud, tus pensamientos y tu energía.